Primero fue el sonido, insoportable como el estallido de un volcán. Un trueno terrible, parecía interminable, totalmente imposible. Después las paredes que se descomponían en pedazos. Y el viento, feroz, en el que volaban vidrios, piedras, seres humanos todavía vivos. El horror. Después la gente que llegaba, cualquiera que estuviera cerca, se arrojaban a ayudar antes de que el derrumbe y el viento dieran una tregua. Algunos fueron heridos y rescatados por otros. Algunos continuaron allí con heridas que no parecían sentir. Lloraban sin siquiera saberlo, con las caras tiznadas por el humo y el polvo que lo envolvía todo. Después las sirenas, policías, bomberos, ambulancias, con el mismo desconcierto, inventando un rescate para el que nadie había sido preparado. Y ya estaban allí los periodistas con cámaras, micrófonos, luces. Oí a un joven, desesperado, tratando de transmitirlo todo. Decía: también murieron algunos inocentes. No, claro, quise decir gente que no tenía nada que ver. ¿Quién tenía que ver? No hubo vallados. No hubo contención. Nadie tomó precauciones elementales. Nadie pensó en eso. Salvo los que llegaron en ambulancias falsas. Quizá para comprobar las dimensiones del infierno, o para retirar o plantar alguna prueba, porque desaparecían velozmente sin recoger heridos ni muertos. ¿Para qué habían venido? Ese mismo día, el entonces presidente argentino, Carlos Saúl Menem, llamó al primer ministro de Israel para presentarle sus condolencias. La respuesta fue una devolución de ese pésame. Porque los muertos en el atentado eran argentinos. Me duele la garganta. Cruzo la calle para comprar pastillas. Después comenzó el juicio. A cargo de la instrucción, el juez Juan José Galeano. Durante 7 años se acumularon miles de carpetas, cada una con 200 folios. Lo que puede tener valor debe estar solo en las primeras 20. Antes de que se cumplieran 2 semanas del atentado, el juez ordenó retirar los escombros. Una pala mecánica barrió con cualquier pista que se pudiera investigar. 2 meses después, periodistas que preparaban un libro sobre el atentado encargaron a un grupo de jóvenes que revisaran la zona. En las terrazas se encontraron restos humanos. Huesos, piel, objetos de todo tipo. Hasta una cabeza se encontró. Abro la cartera para no perder tiempo. No quiero llegar tarde. El juzgado siempre desvió la investigación hacia la conexión local. Detuvo a un delincuente relacionado con la policía de la provincia que habría entregado la camioneta que estalló frente a la AMIA. Como en su declaración implicaba extranjeros,
El juez le pagó $400,000 para que la cambiara. Ese dinero lo entregó la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ya tengo los 2 pesos en la mano para comprar pastillas. Del juzgado desaparecieron 66 cassettes con grabaciones telefónicas del detenido y sus cómplices. Desapareció la copia de pruebas encontradas en su computadora. Luego desapareció la misma computadora que el juzgado nunca incautó. Desapareció todo. La agenda del detenido, testimonios, pruebas, videos. Todo desapareció. Un colaborador del Servicio Secreto Brasileño, la propia Cancillería de Brasil y nuestro embajador en el Líbano, con meses de anticipación, alertaron que se preparaba un atentado contra Argentina. No hubo reacción del gobierno. No se planificó una forma de evitarlo, de proteger a la población. Se protegió la pista siria, que jamás fue investigada. El gobierno se protegió a sí mismo, tapando cualquier salida hacia la justicia, porque nunca la consideró una razón de Estado. La gente creyó que era una venganza contra el país, el único de Latinoamérica que entró en la guerra del Golfo Pérsico. También se hablaba de una venganza contra el propio presidente. Gobiernos musulmanes que colaboraron en su campaña electoral exigían una conducta que fue traicionada. El 24 de septiembre del 2001 empezó el juicio oral. Más de 1.500 testigos fueron interrogados a lo largo de 3 años. La investigación, en realidad, fue encubrimiento. La trama de mentiras que durante 7 años tejió el juez respondía a una política de Estado. 10 años después, solo tenemos sospechas, dudas, nada. Me dolía la garganta esa mañana. Cruzo la calle para comprar pastillas. Abro la cartera para no perder tiempo. No quiero llegar tarde. Tengo los 2 pesos en la mano. La explosión. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente Menem, sus colaboradores, el juez, el fiscal, la CIDE, los policías, pudieron utilizar el poder del Estado para el encubrimiento y la falta de justicia? ¿Por qué líderes religiosos, instituciones de todo tipo, fueron cómplices de tanto silencio? ¿Por qué todos callaron o mintieron? ¿Por qué siguen creyendo que pueden acallar a los vivos y a los muertos? Yo estaba allí. Yo viví el horror. Y en el horror morí. Todavía estoy allí. Porque el horror no cesa. Todavía no puedo terminar de morir. Ninguno de nosotros puede. Somos 85 aquí. Y tantos otros que deambulan por esta tierra salvaje. La impunidad es una ciénaga. Cierra todos los caminos. Así no se puede vivir.